Nosotros siempre me mandaba WhatsApp con corazones. Me decía, ¿cómo está? ¿Está cansadita hoy día? Dale, saludo a tu marido, etc. Siempre me ponía cosas bonitas. Hoy día en la mañana, muy temprano, eran casi las 7 de la mañana, me llama la Pía, que es la hija, que yo le hago un honor. Le voy a hablar porque yo la conozco. La mejor hija que yo he visto en mi vida. Se dedicó, desde que supo que su padre estaba enfermo, a cuidarlo, a lavarlo, a tenerlo impecable, a tener su closet ordenadito, perfumado. Todo. Tú no te puedes imaginar lo maravillosa mujer que es la Pía. Yo la amo así, me saco el sombrero. La conozco, Pía. La conozco. Es muy linda. Y me llama a las casi las 7 de la mañana. Yo tenía hora al médico. Y me dice, chiquitita, mi papá está muy mal, está grave. Grave, grave, me dice. Mi papá se va a morir hoy día. Y yo me levanté así, pero me metí a la ducha, me puse la ropa y pum, partí para allá. Y allá estuve toda la mañana con él. Ahí estaba. Y le di un besito y le dije, rétame ahora si podí. Él era tan lindo. Tenía un sentido del humor genial. Pero estuve acompañándolo a todos los hermanos. Estuve acompañándolo. Bueno, te están haciendo todos los trámites del deceso. Por lo tanto, oye, por Dios, qué caro. Guarda más o menos 5 millones. Cada uno de los chilenos te va a guardar 5 millones. Porque, sí, entre el arriendo del que te va a llevar, de comprarte el cajón, miles de detalles. Yo, increíble, yo me quedé con la boca abierta. Mucha plata. Marilu, y cuando ya se produce el deceso, informarle a los demás también. Yo llegué cuando él ya había fallecido. Llegué. Sí, me fueron a entrevistar de este canal para mañana en la mañana. Y me tardé un poquito y de ahí me fui, después de la entrevista, y él ya había fallecido.